Francis Montesinos, Montesinos íntimo. 50 años, Francis, han pasado, ¿eh? Muy rápidos. Muy rápidos, ¿no? Y además aquí, Foc y Seda, Seda y Foc, como quieras jugar con esas palabras, al final vamos a parar a lo que es el color de tu vida, de tantos años que nos has dado tanto color a nuestras vidas, que es importante. Y después, aquí, en este sitio tan espectacular como es el MUVIM, Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, donde nos vas a invitar, supongo, a que nos digas toda tu vida, cómo está transformada aquí, en tus telas, en tus diseños bien, y en tu vida. Supones bien, Carles. Pues bueno, mira, estamos aquí en el hall y yo quería que esto fuera algo muy valenciano, ¿no? Que subieran la Chiganta, que subiera los museos indultados de la falla que hice de la plaza del Ayuntamiento. Estos se llamaban las rocas, que son unas modelos que iban arriba de los hombres y entonces los trajes llegaban hasta abajo, ¿no? Tiene mucha gracia porque esto fue en el 33 aniversario de Montesinos y es un estampado que en realidad recoge las secuencias más importantes de muchos estampados míos, como el de Lola Flores, Camarón, de Zampa, el Lago de los Cisnes, la Neptunalia, los Pétalos, un poco todo ello, ¿no? Se llaman los Dalton de Marchalenes. Y fue un trabajo, la verdad, muy duro, pero muy bonito, porque vestir una falla era algo que no lo había hecho nunca y luego te crea una gran problemática, porque claro, no es lo mismo un cuerpo humano que un brazo que está así o una pierna que está sana, ¿no? Muchas cosas hubo que hacerlas in situ y hacerlas así. Fue todo muy manual. Hay una pequeña parte de costura, pero fue todo muy manual. Esta pieza fue una de las piezas que a Helmut Newton le gustó más, que está en las fotos de ellas también, de él que hizo. Y luego tenemos la maravillosa Chaganta de Carmen Albors con este traje más que espectacular, que realmente lo bonito es cuando lo llevan como Dios manda y lo bailan, y si ya el que lo baila lo sabe bailar, te mueres, porque claro, son 50 metros de tela, imagínate esto dando vueltas, pues es una pasada. Oye, Francis, a mí me encanta lo que nos estás enseñando, pero nos podrías invitar, hombre, ¿no? Hombre, faltaría más, a eso hemos venido, ¿no? A verlo dentro. Francis, acabamos de entrar y ya nos sorprende con este impacto, como si fuera una escenografía cinematográfica. Cuéntanos.
Bueno, pues en realidad es como estaba la tienda cuando se inauguró. Este fue el primer equipo de la tienda. Ahí está el 40 de Caballeros 40, que para mí tiene mucha gracia porque primero era Caballeros 40, pero sobre todo la gente, claro, no hablaba de vamos a Francis Montesinos, porque en aquel momento, ¿quién era Francis Montesinos? Y entonces, pues la gente decía, vamos a Caballeros 40, Ah. ¿no? ¿Y cómo es, Francis, pasar de una tienda, de todo lo que nos has explicado, de Ibiza, los estampados, los cristalitos, todos estos detalles que es como, primero tenemos un plano general y conforme vas explicando es como hacemos zoom hasta llegar aquí, a esta parte de aquí, que es Sí. que si hiciéramos zoom tenemos aquí un catálogo de imágenes increíbles, incluso con la escultura. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, la escultura es de Adolfo Navarro y luego el cuadro, que es una joya porque es mi profesor de historia del arte durante toda la vida, hasta que faltó, porque de profesor afortunadamente llegamos a ser amigos, ¿no? Luego, estos son un poco todas las portadas que he tenido, las más importantes, el primer número de Vogue en España, la primera portada del DNR americano, la portada de Lola, Flores, y un sinfín. Este es muy bonito, es el libro más bonito que hemos hecho, que es el Carta de Amor a Cristóbal Balenciaga, de la exposición que se hizo en el Museo del IBAM, y fue una joyaza. Fue una pequeña exposición, porque fueron, no sé si llegaba a 30 maniquís, pero la verdad fue una joya y fue un poco el tributo mío hacia Balenciaga, ¿no? Por eso le llamé a la exposición Carta de Amor a Cristóbal Balenciaga, que en realidad era un recorrido por lo que el maestro había pasado y nos hizo, para poder aprender, pasar por todos sus caminos, ¿no? A mí siempre me ha gustado hacer la estampación porque yo creo que, aparte de ser un valor añadido, cuando yo empezaba era muy difícil poder comprar una tela y que tuviese algo que ver Claro. con lo que tú querías. Y luego esto de aquí, son un poco también los discos donde he intervenido en ellos, muy directamente en el disco de Golpes Bajos. Gracias a aquella famosa entrevista de Paloma Chamorro, La Edad de Oro, los Nikis, que me dedican una canción muy bonita aquí, que dice algo así como: no me gusta que te compres los modelitos en Francis Montesinos. Okay, pues mira, este es la primera colección que hice. Yo tenía una novia en esa época, hice un viaje a la India y me trajo un montón de saris y en realidad hice 12 trajes. Y este es un traje indio maravilloso de la época hippie, ¿De qué año de estamos Mairen hablando? Benedito, que lo conserva ¿Ah? fantásticamente ¿Y de qué año bien estamos en la hablando? casa de ¿Esto? seda. ¿De qué año estamos Del año hablando? 72 estamos hablando. Este le tengo mucho cariño porque fue mi croti, mi mejor suetera, que se murió al cabo de entregarme ese traje unos días, y cogí el traje y me lo guardé. Desde luego que esto Directamente. no lo voy a vender en la vida. Bueno, es un poco lo que son esos 50 años. Desde el año 1972, que se inauguró la tienda de Ibiza, y la primera colección de Ibiza, Valencia,
el primer estampado que se hizo de Montesinos, el primer estampado de Miguel de Molina. Estamos ya con lo que son las ventas, que es Matador, la película y el final del desfile de la Plaza de Toros, el estampado dedicado a la prensa, de las ventas igualmente, lo que era el regalo VIP de la exposición, la entrada de las ventas. Este es un traje de Maciel, Neptunalia, que fue un estampado muy emblemático de Montesinos, de su época madrileña, el Saragüey de Miguel Bosé. Vamos a acordar de ver a Carmen Albors entrando en la estación de Berlín, cuando Berlín fue capital de la cultura europea, ¿no? Muy sol de España, decían de ella, ¿no? Eso es del de Zampa, de Paola. Mejor casi esta primera parte, que es la colección dedicada a mi Valencia. Es el estampado de la Nid del Foc y es uno de los estampados más emblemáticos de Montesinos. Esta es de Santiago Serón, también de Radio Futura. Y esto fue la España del 92, con Sevilla, Barcelona como ciudad olímpica. Bueno, y aquí estamos en la sacristía, ¿no? Que es un poco las comedias bárbaras de Villas Luna. Estos son los figurines de la obra San Hipólito. Esta es la Virgen, que es muy bonito, no se ve muy claro, pero esa MMM fue una virgen que me inventé, la Mare de Deus dels Perduts. Ajá. Y esta era la capa de Juan Luis Galiardo entrando en la nave de Sagunto a caballo, que fue un escándalo, un escándalo. Estos son mi madre y mi bisabuela de Clavariesas. Y luego aquí tenemos una clavariesa de los años 70, del 80 y del 2000. Este fue el traje de mi madre, ese que te contaba también. Sí. De no, no, que el bolén como el de Tamare me cae en debo. Este para mí es uno de los trajes que yo les tengo más cariño. Es Paula Dominguín en la colección de Zampa y ahora te explicaré el porqué del traje. Son ya muy recientes, este es de una boda de Madrid, una gran clienta y amiga, Yolanda Pérez. Es muy bonito porque la tela es un estampado, pero todo lo demás es falso, que lo haces, lo pones arriba. Esto es la época de Cuba con el estampado de las vitolas, y este es el traje que te explicaba, Carlos, que es muy interesante porque si te das cuenta no tiene ninguna costura. La señora Concha me decía siempre, una tala, cuando mes la talles, mes la asesines. Yo no entendía lo que me quería decir hasta que ya al final el resultado lo entendí cuando se murió, ¿no? Tú tienes que desmontar lo que son las flores, por dónde van. Claro. Entonces lo pones encima de la señora y luego tú vas añadiendo lo que son florecitas más pequeñas, vas cuadrándolo hasta arriba. Y entonces es cuando ya lo cierras. Porque claro, imagínate este guipur de hilo, que tú cortes la rosa por ahí en medio. Asesinado, ¿no? Esta es la segunda colección de Cuba, el Yotuel. Este con Elena Barquilla, que es un escándalo y la salida fue impresionante. El traje del estampado de Dalí, donde hubo muchos problemas porque es un tul plisado y gasa de seda. Que mezclé todos los cuadros, cambié los colores y
todo eso que no se podía hacer, que hice, claro, que dije, nunca más volveré a iluminarme con un artista muerto. Esta fue la colección de Los Ángeles con James Simon. Este es con un pintor americano también muy famoso, Matt Lamb, fue un poco la época mía americana. Este es el 33 cumpleaños de Montesinos, un tul de seda con las mejores imágenes de revistas. Mucho precioso, y además es una gran empresa, está hecho de lujo, pero de lujo. El mueble todo forrado con piel, de escándalo. Y esta es una colección dedicada a todos los grandes maestros falleros. Aquí son los Miralles, los que han hecho las sedas falleras estas, y las Rosas Mágicas, que es un homenaje a Miguel Hernández, esa poesía que me iluminó, de que estaba en el andamio, pero que él veía toda la parte como un zócalo de rosas. Es Fashion Reliquary, que es la colección. El arzobispo me invitó a un acto muy importante, me estuvo enseñando todo lo que eran las reliquias, el Santo Cáliz, todo. Símbolos religiosos, ¿no? Esto, y entonces, afortunadamente, uní muy bien lo que era el reliquary y la moda. De hecho, la colección se llama Fashion Reliquary, porque hice un homenaje a todos los grandes del mundo de la moda españoles desaparecidos, como la serie de Balenciaga, la serie de Pertegaz, los contemporáneos, Jesús del Pozo, Manuel Piña, todos los Elio Berhayer, todos ellos, ¿no? Bueno, Francis, la verdad que ha sido súper emocionante. A mí me gustaría, primero que nada, darte las gracias y que también que saliera de ti, a ver qué te parece, pues que nos puedas invitar pues a tu casa, al taller, a todo tu equipo de trabajo que está detrás, claro, de ti, no, para ver ese Francis Montesinos íntimo, ¿no? Encantado, encantado de que un día quedamos en la tienda, estudio. Conocéis un poco también a los compañeros, y luego podemos ir un día a mi casa, que en realidad es donde creativamente donde yo más trabajo, y lo vais a entender porque estoy rodeado de lo que me gusta, mis plantas, la vegetación, mis pavos reales, si quieren aparecer. Y haremos todo que aparezca, eso, ¿no? ¿No? Pero es muy intuitivo, y yo creo que es una parte muy personal que vale la pena. Mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, ¿por dónde voy? A mí lo madrileño me vuelve loca. Adelante. Buenas. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muchas gracias por venirnos aquí. Por, ¿no?, venir. ¿Qué tal? Gracias. Vengo acompañado, mira qué bien. Qué bien, qué maravilla. Nada. Oye, que esto pues es, aquí estamos, en la es suite sorpresa, real, ¿no?, de Francis Montesinos. Qué guay. Cuéntanos, una exclusiva, cuéntanos, para ti. Muchísimas, vale, gracias, lo sabemos. Esta, sí, es la colección de alfombras de Oate, de Portugal. Única. No, se hicieron miles. Miles. Bueno, pero aquí la única, al menos. Se vendieron en 40 países. Adiós. Hasta en Turquía. Se montó una tienda adrede porque era la alfombra que más se vendía, esta, uh-huh, precisamente. Yo creo que lo que está muy bien también es el espacio, ¿no? Sí. Yo creo que la dimensión de cada espacio es como muy agradable. Muy, sí, muy amplio todo, ¿no? Es una muy amplio, sí, pero agradable. Sí, sí. Tampoco es una exageración. ¿No? Y la luz que hombre, nos entra. La luz de, parte, de la Alameda. Si es
El baño igual, yo creo que esta zona predomina mucho el blanco y el negro, pero yo creo que es como más elegante, más sobrio también. Las habitaciones igualmente. El blanco y el negro yo creo que me gusta mucho, ¿no? Pues si quieres vamos a ver la habitación del rey. Si quiero, vamos a ver. Pero es muy bonito el color, el blanco y el negro. Son hechas en Monteniente, que es donde se fabrica la colección de hogar, la antigua Paduana. Y luego las sillas estas son las que están hechas por André Wall, también con la colección de sillas, que tiene este jacuzzi también maravilloso. Mira qué bien que se ha mojado y ha quedado brillante, maravilloso. Aquí, bueno, es un cuadro muy bonito del estampado de los 33 años de Montesinos, que recoge un poquito los mejores estampados, el de Sampa, Lola Flores, el Rocódromo, el Neptuno, y hace una especie de pañuelo, recordando un poco aquellas camisas de Montesinos. Y el de papel pañuelos. Este no te escapes. Este es un clásico también, pero muy bonito, ¿no? Yo creo que el blanco y negro, como te decía, es algo que luce, ¿no? Porque es una doble o por niños o por... En realidad, o niños o... No sé, pues un grupo de estos importantes, pues pone aquí también al manager o... un jefe de Estado, pues claro. También tiene aquí. Oye, ya cambió por completo el papel. Es igualmente, prácticamente igual, pero en lugar de blanca y negra, como era la otra, esta es negra y blanca. La alfombra es la misma, pero negro y blanco. Yo creo que está muy bonito, la verdad. Yo fue un trabajo que me quedé muy contento y muy a gusto, ¿no? Muy bien, pues yo ahora te podría pedir un favor. Claro, cómo no. Que me invitaras a un café. Uy, faltaría. Ay, hombre, que ya eso que está hecho, todo, hombre. No te digo una botella de cava porque igual es. No, aquí solo hay champán. Un cortito o alguna cosa de esas. Pues ahora aquí perfectos, tomamos ese cafetito. Sí. Prometido. Tú sabes cómo va, porque yo no tengo idea. Te sientas, yo menos. Bueno, ha valido la pena la excursión que me has hecho por aquí, que yo me he quedado un poco para atrás. Es muy bonito y esa tranquilidad, ¿no? Ya acabar con un café. Pues, con un buen café. Con además. Un buen café se agradece. ¿Cómo resumirías tú la visita esta que hemos tenido? Hombre, yo creo que es un lujazo, ¿no? El disfrutar de nuestra Valencia y más disfrutar en esta suite, yo creo que es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Tomar este café, montarte una fiestecita, trabajar en él. Yo creo que cualquier cosa es muy agradable, ¿no? Porque cuando realmente la belleza te acompaña, yo creo que todo sale mucho mejor, ¿no? Tomo buena nota. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias, ha sido a ti, un placer, Carlos, y nos vemos café, en mi casa. A la próxima en tu casa. En o en la mía, próxima. Como se dice en el programa. O sea, que ya programa. Toca. Y nada, te vuelvo a repetir esto, que muchísimas gracias. Gracias por a ti. Dejarme entrar, de mostrarnos todo esto. Y esperemos que nuestros amigos que lo vean, pues lo puedan... disfrutar también. Bueno, sigue con tu café. Gracias, Carlos. Yo me voy. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Nos vemos. Venga, pronto. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Bueno, sabemos que por ahí dentro de la Pala Dominguín que tenemos, que todo el mundo conoce y conocemos, hay muchas más cosas que la gente desconoce, como nos suele pasar a los menos artistas mal, a veces, ¿no? Menos mal. Pero es la parte artística de toda una formación de antes muy, muy grande, muy, para luego poder
mostrar encima de una pasarela lo que hablábamos antes, ¿no? Hombre, eso me ha permitido jugar. Yo he hecho muchos años de baile, baile clásico, baile moderno, flamenco. Bueno, flamenco lo que menos, ya me hubiera gustado, pero me encantaban las castañuelas. Y luego he hecho muchas cosas. Y para, es verdad que en la pasarela sí que me han servido para jugar, para interpretar un personaje, un traje de repente. A veces había trajes también surrealistas, porque hemos desfilado de todo. Y entonces pues, darle, hacerlo más humano, ¿no? Porque encima de una pasarela supongo que a veces tendréis mucho espacio en una pasarela, pero a veces será más pequeñito y el vértigo ahí tienes que ir con mucho cuidado, ¿no? Sí, bueno, yo el único momento que he tenido que tener cuidado en una pasarela, bueno, ha habido dos. Uno en Roma, bajando la escalinata de la Plaza de España, el que fue el primer desfile que se hizo abierto a la gente, sobre todo porque son de mármol y bajas con unos tacones de vértigo y te podías resbalar en cualquier momento, o sea, eso fue. Y el otro momento de vértigo que fue con Montesinos, que me sacó en el desfile del Lago de los Cisnes con una corona de 2 metros. Y entonces, claro, moverme por ahí era complicado porque pesaba y era una estructura muy grande. Pero sobre todo que yo en un momento empecé a girar y dije, uy, qué bien giro. Y empecé a girar y a girar, a girar, a girar. Y de repente dije, ostras, ahora tengo que frenar, ¿no? Porque frenar eso, no podía frenar de golpe, tenías que ir frenando poco a poco. Claro, claro. Porque me veía como cucaracha así en el suelo sin poder moverme. Hombre, para mí Montesinos ha sido mucho, aparte de la moda, como amigo, como persona y todo, es decir, forma parte de mi vida, de mi familia. Pero con la moda es sentirte, es que te sientes como un hada o una princesa o una, o sea, algo muy etéreo y como maravilloso, una gran mujer, una mujer guapa y para mí libre, porque la ropa Montesinos siempre me he identificado mucho con ella porque se adapta a mi cuerpo y te hace femenina siempre y tiene ese toque personal que no es el, entonces la moda típica de, ¿sabes? No es rígido para nada. Claro, has dicho. Es muy, muy etéreo. En teatro tenemos Santa Grapadora, San Precinto y Santa Silicona, ¿no? Entonces, en la moda supongo que de vez en cuando se habrá pasado que antes de salir o bien se te corre el maquillaje, se desplaza el maquillaje o hay una ruptura y hay que solucionar porque sí, pues no lo hay sé. Una persona delante que tienes que salir. Y tú, ¿te ha ocurrido alguna vez? ¿Cómo se llamaba tu costurera? Santa Concha Bendita. Santa Concha Bendita, bella. Bueno, ya alguna anécdota que nos puedas contar, así que la gente no sepa, pues cosas de estas que pasan en escena, que te sales a lo mejor de la... Yo no pongo ejemplos, ¿no? No, bueno, mucho menos. Ahora pero... me acuerdo de una. A ver. Me acuerdo una que estábamos saliendo... Y Francis, que nos va colocando, ¿no?, el último toque, te echa, me dice, nena, así, y sal. Así. Y yo le cogí el ritmo y salí, como decía él, y de repente no iba música, no iba, ¿sabes? Me encontré como disléxica porque salí con el gesto de Francis, pero es que no tenía nada que ver con la música ni nada. Y dije, aquí hay que aguantar el tipo hasta el final. Y entonces me dice, toda la recta, luego ya cambié, pero me vi a contrapié. Y eso me hizo mucha gracia porque de repente son tonterías, pero te descolocan. Claro. Para mí ahora la pasarela ha cambiado. Antes dramatizábamos, podíamos interactuar, hacer algo. Ahora no se hace nada, ahora vas así. Nosotros nos parábamos, mirábamos, manos en la cadera, que ya no se pone. Es decir, la falda la movíamos, es decir, vivíamos la ropa de otra manera. Ahora sales así, sin gestión, no gesticula, los brazos, la ropa es... Y a mí eso no me gusta. No me gusta porque le han restado al espectáculo del desfile como el protagonismo de la modelo realmente, porque quieren hacer de la modelo, anularla para que salga la ropa. Pero es que todos le damos a la ropa. Tú te pones la misma ropa que yo y tú le vas a dar un aire y otro. Eso es con lo que hay que jugar. Francis siempre ha jugado con eso. Ya. Has terminado la pasarela y te vas a casa. ¿Se queda algo de la magia esa que tiene los focos, la música, la gente, las Hombre, fotos? Se queda el momento vivido,
que lo tienes que compartir, lo que te ha pasado, el traspiés o el tal, o hay muchas cosas. ¿Has tenido algún traspiés alguna vez? Pues seguramente, ahora ya ni me acuerdo. En mi primer desfile, seguro, pero no quiero ni recordarlo. Con Francis, por ejemplo, otra cosa que me hicieron cuando estábamos en las ventas, estábamos en un momento, sabes que en las ventas había, era grupo A 125 personas, el otro 80, éramos autobuses de gente que desfilaba. Sí, 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 pero sí. Eso fue espectacular. Entonces, en un momento de salida, se ve que había ahí como un vacío. Y entonces, yo sentí unas manos que me cogieron y dijeron, Paola, sal. Y entonces salí y estaba sola. Sola en esa plaza de toros, que a mí me rememoraba muchas cosas. Y dije, claro, de aquí al centro. Y dije, yo no doy la vuelta a la plaza ni harta de vino, porque la di en la primera salida y casi me muero. O sea, era como un maratón, como agua, agua, toda la tierra, ¿sabes? Era horroroso. Y entonces me fui al centro y me monté, que yo creo que el número más bonito que he hecho nunca en una pasarela. Nos vamos a quedar con las ventas, que además a mí me toca. Francis, ¿qué tal? Por pues fin, muy bien. Otra vez aquí. Ya tenía por fin. Ganas. Por fin, ¿eh? Ha costado. Por fin, pero ya era hora. Muchas gracias por recibirnos y estar aquí en tu casa con esta tranquilidad. Háblanos, porque me gustaría que retomáramos un poquito también el tema de la emblemática Plaza de Toros, aquel desfile. La Plaza de Toros solamente había dos formas de llenarla, con 100 personas o con una. No había otra forma. ¿Y cómo sería eso? O metías a 100 personas y la llenabas, o metías una persona que tenía que ser de ese calibre y llenarla, claro. Y eso pasaba con Paola, pasaba con Lindsay Kemp, pasaba con el jinete americano, con John Anello, pasaba con Lynn Coster, algunos, ¿no? Qué interesante, ¿no? El tema de que la moda es para todos, ¿no? Que tú la defiendes mucho, decías, aunque esté feo que lo digas, pero yo creo que no está feo, que es muy, muy interesante que tú lo digas, ¿no? Sí, yo creo que es la moda, como te decía, ni tiene edad ni tiene sexo, ¿no? Yo creo que hay que vivirla, hay que entenderla y, sobre todo, lo más importante, que es algo que en este país falta mucho, es amarla. Amarla. ¿La moda es cara? Yo creo que es cara. Fíjate, te diría algo que es muy, muy importante en Montesinos, ¿no? Ajá. Que ¿cuánto te dura una prenda? ¿Cuántos años tienes tú ese jersey? ¿Cuántas veces te lo has puesto? ¿Cuántas veces te pones una cosa de esas de ahora? Estás hablando de la calidad, de 20 euros, que es muy baratita, sí, pero ¿cuántas veces te la pones? Sí. Si llega tres veces, da gracias. Sin embargo, un jersey de Montesinos te dura 20 años. Sí, ya lo he dicho, que pasa a las generaciones también. Ese vestido que te contaba es que tiene casi 50 años, ¿no? Uh-huh. O sea, es un escándalo, ¿no? Que no es poco, no es poco, ¿no? O sea, fíjate, con 50 años ya podría valer. Otra anécdota muy... Pues aprovecha para subir el precio. Muy buena, pues eso precisamente era lo que decía, ¿no? Hay un vestido de la exposición también que tiene mucha gracia porque es de una niña que se lo hice para la comunión. Y yo, joder, la verdad el vestido era bastante costoso porque llevaba todo un nido de abeja, que es una cosa que se hace a mano, manual. Y cuesta mucho de hacer y claro, eso encarecía el precio, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere salir también, guapo? Bueno, le preguntaremos a él y le pondrías... Pues lo que te decía, ¿no? O sea, siempre, ¿cuántas veces te lo ponen, no? Pues este vestido yo ya ni me acordaba de él, ¿no? Y de repente... me manda la mamá la foto con la niña. Mira, Claudia, el vestido de Claudia. Y yo digo, Claudia no es. Esta es otra parte con la mascarilla, ¿no? Y hace 5 años o más, o 7, que se lo habría hecho.
Y me dice, no, no, si no es Claudia, es la tercera hija de tu hermana con el traje. Pues hija, barato te ha salido. Si tuvieras que hacer una recopilación de los miles y miles de desfiles que has hecho, creo que sí, y luego además, por ejemplo, también siempre me acuerdo en América con Susie Houston, que era una fiesta española, una fiesta de Montesinos, que habíamos hecho allí un desfile, y ella llevaba en honor a España y en honor a mí también un poco, se puso un Balenciaga de su madre, ¿no? Y es que parecía que se lo acababan de hacer a ella, ¿no? Expresamente, ¿no? O sea, estaba impecable, impecable. Yo creo que ahí hay, eso que te quería decir antes, que hay una rayita justo, ¿no? Entre la moda y el arte, entre la locura o el cuerdo, ¿no? Y esa línea es muy importante, porque es cuando de verdad tú te atreves a llegar ahí, ¿no? Porque muchas veces tú mismo también dudas, ¿no? Bueno, y más nosotros que te voy a contar, ¿no? Dudamos, nos pasamos todo el día dudando, ¿no? Pero sin embargo, cuando sobrepasas esa línea de la normalidad, es cuando entra el arte, de verdad, arte. También, ¿no? Y el arte todavía mucho más, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene nada, ¿no? O sea, es para toda la vida. Hay una persona, un actor, un modelo muy importante en tu carrera también, donde no solamente da el nombre, sino la talla, y nunca mejor dicho, como es Nacho Dubato, ¿no? Sí, claro, cómo no. Bueno, yo creo que de estos grandes siempre aprendes, ¿no? Siempre es algo que precisamente te dan un valor añadido, ¿no? Te dan un valor añadido a la prenda, a la manera de llevarla, a la manera de venderla, a la manera de hacerla de ellos, ¿no? Que eso es muy importante. Aprovechando la confianza, me aprovecho un poquito, ya que nos has dejado entrar en tu casa, conozco tu despacho, tu sitio de trabajo y todo, podríamos subir y que nos cuentes un poquito más, claro, cosas ahí faltaría arriba, aprovechando que no sube todo el mundo, pero bueno, aprovechamos la confianza y nos dejas así. A tú, estás en tu casa. Muy bien, pues ¿qué te parece? Eres otro de esos grandes. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, aquí están los pescaditos. Vamos a ver. Tienen que comerse calentito. Como así, están buenos. Esta de toda la vida. Gracias. No, pero el pescadito. No te gusta. No, ella no le gusta el pescado. Te iba a decir bienvenido, pero creo que eres tú el que tiene que dar la bienvenida, porque bueno, este es otro ambiente que. Bienvenido, Carlos. Que bueno, que es increíble. Es la segunda, la tercera parte del museo, la segunda, o no sé, porque aquí tienes todo tu corazón, toda tu vida, toda tu inspiración, ¿no? Pues sí. La verdad es que sí, mi mesa, mi biblioteca y donde más horas en realidad trabajo, porque en los demás sitios lo que hago es coger el teléfono, la verdad. Que también es trabajo, ¿no? Si te dijeran, tienes que vestir Liria. A ver, ¿cómo vestirías Liria y todo el entorno este que te rodea? Wow, hombre, así tan así, ah. No le digas, pero lo vestiría. No, eso no me cabe duda. Con unas gasas, porque aquí hay mucho viento. Hay mucho viento, mi madre lo decía, diría el pobre del aire. Sí, ¿no? Era lo que más le fastidiaba. Había una frase muy bonita de mi madre que jamás, jamás la olvidaré. Porque de repente mi padre decía, reme, allí iría. Y reme se quedaba así como, le daba algo. Alfonso. Pero se anata la peluquería.
Bueno, y te voy a contar un secreto, ¿eh? Yo de pequeñito, bastante pequeñito, vamos, esa edad que empiezas a ir a la discoteca. O sea, de pequeñito ya ibas a la discoteca. Mi madre tiene que subir a Alicia, a la paella, a casa de la tía Elvira, acá la tía Asuncioneta, acá la tía la que tocara el tubo. Y yo hubo ya una vez que dije, mamá, menos en Lidia, viviré en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Y luego, fíjate, es donde espero acabar mi vida. Se me olvidaba preguntarte antes que nada, de los últimos viajes así, La Habana. Sí. Eso fue muy importante también para bueno, ti. La Habana para mí ha sido muy espectacular. Yo te diría que más la vez anterior. Sí. Las veces, las muchas veces anteriores, porque este último viaje fue... Sí, lo sabemos, un poco así. Lo del palo que me pegaron. Ya, ya. Me desgració mucho porque yo pensaba hacerle un homenaje muy bonito a Alicia Alonso. Acababa de faltar hacía muy pocos días y yo tuve la suerte de hacer con ella el Lago de los Cisnes. En el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional. En La Habana, 240 trajes, o sea, un escándalo y bueno, disfruté. No más que Rafa, que estuvo allí todo el año, pero casi, ¿no? Y... Porque el Gran Teatro de La Habana andaba para eso, ¿no? El Gran Teatro de La Habana, donde recitaba Alicia Alonso, daba para claro, eso, todas las otras salas. Toda esa época del Lago fue con ella. Aparte también lo que hablábamos antes, ¿no? Que siempre de esos grandes siempre aprendes, ¿no? Cuando tienes que salir de viaje y preparar una maleta, que tienes que hacer un desfile y todo, que sabemos que luego la maleta o no llega o que a la hora de hacer un desfile el maquillaje no ha llegado, la peluquera, mil cosas, donde Francis Montesinos se centra por la responsabilidad que tiene ofrecer un desfile, que no ocurre todos los días y que tiene que estar todo perfecto con todos esos contratiempos. Pues bueno, es lo que hay. Aparte de la experiencia de muchos años y que eso no es nuevo, ¿no? El partido a lo que hay. Fíjate que es una experiencia bonita porque todos esos desfiles que hemos hecho en medio mundo o más de medio mundo, pues fíjate, llegamos a cambiar hasta el sistema de empaquetar las maletas. Porque no es lo mismo que tú pongas en una maleta, que era lo lógico al principio. En esta todos zapatos, en esta los trajes de fiesta, en esta el punto. Pues no, llegamos a cambiarlo por culpa de en Puerto Rico. Por culpa de los... También faltaron, llegaron el último día antes... 2 horas antes de empezar el desfile, ¿no? Y ya a partir de ahí cambiamos el método. El método era que no había que poner juntas las cosas, sino al revés, por salidas. Por la salida del desfile, los zapatos, el vestido, el accesorio, toda la salida junta. Uh-huh. Porque si no llegaba, pues no llegaba nada. Pero si llegaba, era completo. Los zapatos te han hecho un desgraciado, ¿no? O si te quitan toda la maleta de los trajes de fiesta, pues lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, el hacerlo todo por bloque de salidas. Cada maleta era una salida del desfile. Claro. Francis, muchas gracias por habernos dejado entrar en tu casa, en tu museo, en tu tienda, en tu vida, en todas partes que nos has abierto. Ha sido muy fácil y muy bonito estar contigo. Y... Gracias. Te doy las gracias otra vez y nos vemos pronto, ¿no? Claro, esto sería como los scouts. Vamos a nuestro pueblo. Es claro, esto como los scouts, que no es un adiós, sino un hasta luego. Ahí estamos. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, señor alcalde de Liria, Manolo Cibera, gracias por estar aquí, compartir con nosotros este poquito ratito para aumentar
la vida de Montesinos íntimo, como llamamos a nuestro documental. Claro, desde la parte de fuera nos gusta mucho ver que no solamente sea Francis o otros compañeros que han estado hablando, como Pablo Dominguín o Nacho Duato, ¿de acuerdo?, o la gente que le rodea, sino alguien que a nivel político y personal también tiene como un acercamiento muy práctico y muy directo con Francis, ¿no? ¿Cuál es esta relación? Hombre, sin duda las dos puedo exteriorizar con mucha naturalidad, ¿no? Mi relación personal de amistad, que le tengo una estima tremenda, y como alcalde pues saber que es una persona muy querida en nuestra ciudad. Francis no solo es por su dimensión internacional, esa figura que en 50 años de trabajo se ha ganado el cariño de tanta gente en todo el mundo. Él lleva Giria en su corazón, lo lleva, son sus raíces. Sí, sí. Él dice, nací en Valencia, pero mi pueblo es Giria. Y en Giria tiene vinculaciones muy, muy, muy cariñosas, muy afectuosas. Él habla, cuando habla del Parque de San Vicente, se le iluminan los ojos, pero sobre todo cuando habla de San Miquel, sí, o de la Verge del Remei, que su madre le tenía tanta devoción. Por tanto, esa relación también con la música, las sociedades musicales. En fin, no sé, yo creo que desde muy jovencito, desde muy pequeño, él ha ido teniendo relación con muchas familias de Giria y mucha gente que lo quiere mucho como persona, como vecino, y luego, por supuesto, porque es desde su inmensa capacidad creativa y desde su trayectoria profesional que tiene gente que le sigue mucho. Entonces yo tengo ese también, esa doble circunstancia, ¿no?, de conocerle personalmente, de conocer su dimensión, su enorme categoría humana, y como alcalde conocer que Giria lo estima mucho. Pero en el Molí de la Vila, aquí en Liria, fue donde se empezó a cocer todo, pues para ver las costuras, las cosas, ¿no? ¿Cómo surgió todo esto? Pues surge con esa naturalidad que Francis quiere tanto a Giria. Él tenía que preparar ese reto del Movín, que ha sido un hito, porque recoger 50 años de trayectoria profesional, la verdad es que es apasionante, y sí, sí, yo disfruté, disfrutas como un enano, que digo yo, porque vas viendo la evolución de nuestra sociedad, sobre todo de lo que son estas décadas de democracia, donde sí, todo el movimiento cultural también se ha nutrido mucho. Yo creo que ha sido muy visionario Francis. Bueno, pues para preparar eso, Francis quería que fuera desde su ciudad, desde su ciudad en un lugar donde él también se inspirara en eso, ¿no? Pues en lo que es la ciudad medieval de Giria, hay un espacio que es ese Fort de la Vila, que nutría a la ciudad también, ¿verdad?, en el siglo XIII. Y Francis, que está muy enamorado también de ese espacio, pues allí quiso él recopilar su trabajo y repensar desde ese, que no debe ser nada fácil, claro, no, 50 años de trayectoria, para poder montar la exposición del Movín. Y yo lo veía feliz, lo veía entusiasmado en un espacio entrañable como es un edificio del siglo XIII que también te claro, aporta esa energía, te acompaña para esa capacidad intelectual y creativa que tiene Francis. Y bueno, fue eso, claro, él me lo dijo y a la primera, pues cómo no, lo que necesitara. No se le puede decir que no, no, Francis, se le puede decir no, que igual no. Igual que él no dice no, pues él no dice nunca que no. Él siempre que lo necesitas está, siempre que hay cualquier causa, cualquier evento que sí, necesites, siempre está Francis. Yo no sé dónde saca tampoco tanta energía, porque eso no dice nunca que no. Nos lo preguntamos todos, la pregunta. Nunca dice que no. Si tuvieras que vestir a Liria, ¿cómo la vestirías? Le hemos preguntado a Francis, esta la traslado ahora, ¿no? Si Francis tuviera que vestir Liria, ¿cómo te imaginas que la vestiría? No es fácil la pregunta. Fácil. Esta sale en el examen, ¿eh? Esta sale. Hombre, él siendo, él sabe que la moda, su trabajo ha ido siempre muy relacionado con la música. La música es aquello que nos acompaña en nuestra vida en los momentos difíciles cualquier tipo y de en emoción. Cualquier tipo de emoción, en cualquier circunstancia, en las más apasionadas también, ¿no? Entonces yo estoy seguro que la Giria sabría hacerle ese manto donde la música pudiera volar, ¿no? Que fuera, o sea, como algo muy, muy ágil, muy sutil, como la música que provoca esa armonía y que al final es el lenguaje universal de paz y de hermanar pueblos, porque él además lo quieren en todo el mundo. Recientemente ha estado en China, ha estado en La Habana, al mismo tiempo que nosotros, Ciudad Creativa por la UNESCO La Habana, en su 500 aniversario de su fundación. Es decir, él se nutre de tantas vivencias, de lo mejor de cada una de las
ciudades, de lo mejor del ser humano. Entonces yo creo que el Giria sabría vestirla con ese componente que pudiera ser muy ágil y que pudiera bailar con la música. Bueno, bueno, bueno. No me esperaba yo meterme en un cochazo como este, que nos llevara aquí este caballero, y que además, porque a mí me gusta Liria, tú sabes que yo vivo aquí en Liria también, pero hay rincones o cosas que yo no conozco. Estaría muy bien que nos dijeras, que nos dijeras un poco como... Pues que nos cuentes tú más cosas, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? No, yo casi también, bueno, estamos en la entrada de Liria, como decíamos, un par de Liria, ciudad de la música, y vamos a entrar rápidamente en lo que es la plaza del ayuntamiento. Es muy peculiar y la verdad es muy bonito porque es justo la primera casa de Alba. Por eso el Palacio de los Alba de Madrid se llama el Palacio de Liria. Sabes de memoria toda la historia. Y bueno, ¿y ahora dónde nos vamos a dirigir? Bueno, pues nada más y nada menos que a San Miguel. Venga, pues vamos para allá. Vamos para allá. Caballero, ¿nos puede llevar a San Miguel, por favor? Claro. Bien, ha dicho que sí a la primera. Bueno, Francis, por lo que hemos subido aquí, y yo es que no escucho ni un ruido en el coche, porque ¿qué pasa? Sí, que es, el, sí, como dicen ahora, eléctrico. Yo no me entero mucho de eso. No, pero eso no, de mantener la ecología es todo el tema, ¿no? No te enteras de nada ahí. ¡Madre mía! ¡San Miguel! ¡Qué chulo! Sí. ¡Madre mía, la escalera esta! Parecía más cortita, ¿no? Sí, sí. Pero siempre se hace larga. Sí, pero bueno, vale la pena, ¿no? Sí, cómo no, claro. Ya se me en el Powe de San Miguel, ¿no? Típico Powe de San Miguel. ¿Tiene agua y todo? ¿Cómo está eso? Sí, sí, claro. ¡Qué guay! Tiene agua. Y veo que hay monedas ahí abajo también y todo, ¿no? Pues sí, la gente debe de, se ve de tirar esas costumbres, ¿no? Porque luego tenemos aquí delante... Sí, bueno, que es muy bonito, es el cuartito de los esvotos. Bueno, entonces estamos... Yo recuerdo de que pequeñito venía y esta sala, que no es pequeña, pero me parecía muchísimo más grande, ¿no? Sí, y a mí me parecía también mucha más llena. Yo creo que igual... la han reformado y han quitado también las cosas, porque claro, han pasado muchos años. Casi más de 40 años. Bueno, no vamos a hablar de años, desde pero, veníamos, pero es increíble, ¿no? Increíble. Pero tenía mucha gracia, vamos, a mí es algo que se me quedó totalmente... Ese punto morboso, ¿no?, de conseguir las cosas, ¿no?, los milagros y todo para la gente que se examinaba, o las operaciones, o para que alguien se recuperara, ¿no?, de una intervención. Efectivamente. Muy bien. Así es, y ahora ya vamos a por el Sant. Vale, vamos para allá. A ver si nos... Pues vamos adentro. Vamos, ya estamos dentro, a ver. Siempre me acuerdo mucho de los viacrucis, esos también, el púlpito de San Vicente. Y luego, la verdad, toda la policromía es una maravilla, todos los dorados, ¿no? La Virgen, la Purísima, todas esas santas y de Liria, ¿no? San Vicente, que es tan precioso con la luz de atrás. Por el alabastro que pasa la luz. El mármol este que pasa, ¿no? Que es muy bonito. Y como no, el San Miguel, el altar principal. Porque luego es muy bonito también la parte posterior, que ahora te la enseñaré. Vale. Y además hay los primeros trajes, porque lo que es muy bonito es el día de San Miguel, la procesión de San Miguel, que las niñas van de San Miguel y los chiquitos de cautivo, que yo tengo la foto. Claro. Es preciosa, además. Sí. En el año 36, con la guerra, la quemaron. Y luego el pueblo de Liria, normal, quería la imagen. Y entonces, gracias al pueblo, se hizo la imagen cogida de fotos anteriores, que además la hizo Ponsola, que es el mismo imaginero que hizo la Virgen de los Desamparados. Estos son dos trajes bastante más antiguos,
de las niñas que llevan la imagen de San Miguel, y fíjate que está todo bordado en oro. ¿Y en oro de verdad? Ah, oro de verdad. En oro, y los flecos son de oro, claro. Míralo, este tipo de fleco es del siglo XVIII, creo, o algo muy antiguo. Yo aún llegué a comprar en el hilador de oro este tipo de flecos. ¿Ah, sí? Fíjate. Y luego aquí hay una escayola muy bonita también, que es de Edeta, que ha sido el artista, por el escultor por excelencia de aquí, de Liguria, y es de él. Y luego esta es la parte posterior, que a mí siempre, toda la vida, me ha fascinado los frisos estos dorados, y que yo creo que en muchos estampados los he hecho, ¿no? Esa capaza con ese bordado en oro, maravillosa, ¿no? Suelen celebrar también alguna ceremonia aquí dentro. Como una campanita pequeña, ¿no? Y ese es el traje que te decía, que es la verdad una joyaza, todo en oro. Le falta el fleco, se ve que se estropearía en guerra o algo así, y desapareció, pero fíjate, muy... Y lo bonito es que han continuado, los de hoy son prácticamente iguales, ¿no? La verdad es muy bonito. Luego esto es la sacristía, donde también tenemos, tiene su categoría, ¿no? Porque es la primera, la segunda y la tercera sala, ¿no? Fíjate el traje, qué bonito. Este era uno, no corresponde, se ve al mismo, porque este es mucho más antiguo. Y la coroneta de San Miguel, y el pelo, que es una maravilla, porque ves a todas las niñas que van a hacer de San Miguel, ese día todas van con una cosa de, no sé, me acuerdo cómo se llama. Yo además, en un homenaje que hice de un desfile a San Miguel, las modelos salían con esos rulitos que caen así, como los preciosos, que yo tenía de hace años, vamos. Pero preciosos, preciosos, la verdad, muy bonito. Y esta parte de aquí, no sé, igual te pongo en un compromiso, pero es que me llama la atención que está el cristal y será parte del muro de la primera edificación, ¿no? Sí, pues puede ser que sí, puede ser que así sea, ¿no? Puede ser que sí, desde luego, pero la verdad son una joyaza, los trajes, mira qué puntillas, es un escándalo de bonita. Sí, la verdad es que sí. Maravilloso. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar la visita. Sí. Creo que me quieres llevar a un sitio muy concreto. ¿Puede ser un horno? Ah, claro. Bueno, ¿puede ser o no puede ser? En Liguria, si hay algo famoso, es el día de San Miguel, el forn de Susi. El horno de Susi, pero no por ese día. Lo que pasa es que, claro, toda la gente que viene de fuera pasa por el horno de Susi. Pues porque entonces, es el mejor horno de toda la comunidad. Pues entonces vamos no a pasar. No te has tomado una empanadilla en tu vida como la que vas a probar. Bueno, pues a mí ya me va llamando aquí. Pues vamos para allá. Caray, con la mascarilla de Montesinos, toma ya. ¿Qué tal? Guapa. Muchísimas gracias. Dios. Gracias. Y mira la cola que te diga, siempre cola en el Ford de Sushi. Muchas gracias. Veo. Bienvenidos, nos vamos a meter dentro de la casa de Nacho Duato. Vamos a ver si nos abre la puerta. La primera sensación que tiene un artista, sabes que yo también vengo del mundo del espectáculo, sí, del teatro, del mimo, que uno no se levanta y decide, me voy a dedicar a esto, o los vas pensando y de repente un día te levantas y dices, esto es lo que quiero, porque tú muy pronto
¿Saliste sí, de no, España? Eso es una vocación, no tiene nada que ver con... ¿Sabes? Que voy a hacer lo que hizo mi papá y voy a hacer... o heredo la empresa de mi padre. Me acuerdo que mi madre decía, el más hombre de la casa, como que se me metían conmigo porque yo hacía calceta y quería bailar, y en el colegio me llamaban marica. Y me decía, el más hombre de la casa es Nacho porque ha hecho lo que ha querido. Y no he hecho caso a nadie. Y para eso se necesitan muchos huevos. Sí, sí, sí. De modo que esto es, vamos, el otro día me preguntaron, ¿y si volvieses a nacer? Digo, no, es que yo no voy a volver a nacer. Y si ¿lo tienes no, claro? Y si he nacido para ser bailarín, si no, no hubiese nacido, ya. Lo que sea. Pero siempre estoy, bueno... En danza, las 24 siempre estás en danza. En danza o en el teatro, siempre las 24 horas del día, tú lo sabes, es trabajando. Es lo nuestro, es lo que vivimos. Sí. Sí, la gente normalmente se cree que... Los bailarines estamos pues tomando un yogur, una manzana, mirándonos al espejo y yéndonos por el pasillo. Hacer a tití ahí toda la tarde, ¿no? Una tití y una tutú, ¿no? Estás siempre muy nervioso, por lo menos los coreógrafos, los que tenemos, tú lo sabes, cuando tienes que hacer un espectáculo, estás siempre... Estás toda tu vida como andando en un pasillo oscuro, tratando de ver. Siempre hay un alma caritativa que te lleva por donde tienes que ir, como tus asistentes, tus bailarines, una inspiración del momento... Pero es bastante jodido el tener que estar siempre creando cosas nuevas, ¿no? Porque tienes miedo de repetirte, de copiarte los demás. Hay que superarse. Aburrir a la gente. Uh-huh. O sea, ya no superarse, pero por lo menos no aburrirse y no copiarse, ¿no? Porque cuando ya, yo he hecho más de 100 ballets y es difícil ser honesto, ¿no? Porque tengo muchas cosas en el bolsillo. Cuando algo no... Si no me sale algo, tengo mucho para sacar. Un cartuchito ahí, ¿no? Arenal. Ya sé que hace mucho tiempo, pero mucho, me impactó tanto esos movimientos de María del Mar Bonet, las canciones de María del Mar Bonet, esos movimientos de los vestuarios, de los obreros y de todo. Mira, yo hice mi primera coreografía en Holanda porque no porque quisiera ser coreógrafo, porque tú a un niño pequeño le dices, ¿qué quieres ser de mayor? Mira, mi madre cuando nos ponía, éramos nueve, decía, ¿qué quieres ser? Mi hermano mayor, abogado, mi hermana, enfermera, yo decía, caballo. Pero mi madre decía, ¿cómo vas a ser un caballo? Eso no puede ser. Pero no, más tarde dije bailarín, pero no dices coreógrafo. Ya. Es como una persona, tú le preguntas, ¿qué quieres ser? ¿Crítico de arte? No, ¿quieres ser pintor o quieres...? Por eso casi todos los críticos son unos frustrados y... Totalmente de mal, sobre todo si tienes éxito. ¿Cómo es esto de conocer a Montesinos por primera vez? Hace muchos años. Pues te vas a reír porque mi madre un día vino, con mi madre siempre estaba de mi lado, ya decía que yo era... Sí, lo sabemos. Un día me dice, oye Nacho, he estado... En la calle Caballeros y he visto una tienda y hay unos señores que llevan sortijas, guantes, y que se maquillan, y hay uno que se pinta las uñas y es como, no van vestidos de mujer, pero son una, y luego tienen una ropa y dicen, tienes que ir, vete y yo te doy dinero y cómprate algo. Yo tenía como 14 años y fui, claro, aluciné, me compré el suéter más, dice Francis, es que era el más bonito, uno que es de pata de gallo, rosa, fucsia y negro. Y me compré y se llegué a casa, yo no sé cómo me voy a poner. Pero luego ya me quedé ahí alucinado con Francis, luego ya sabes que mi hermana Tapi fue modelo con él. Y, uh-huh. Luego yo conocía mucho a la dependienta, en Carmita, nos íbamos en la moto a la playa, y ya se desnudaba y yo no sabía qué hacer con ella, pero que era divina. ¿Sabes? En Carmita, la rubia divina, guapísima, porque todas han sido maravillosas. Mi hermano luego, Santiago, se casó con Sonia, que también trabajaba mucho con Francis, uh-huh. que era también... La primera vez que vi a Sonia era como una aparición toda de... Porque en esa época en Valencia éramos los más modernos del mundo. Sí. Francis vistió a Valencia, pero no solamente vistió a Valencia, es que nos abrió la cabeza a tantísimos como a mí, por ejemplo. Imagínate un chico de 14 años, como con miedo de moverse y tal, que no hagas esto, habla como un hombre, que me decían siempre, no te muevas así. Y de pronto entra en esa especie de recinto donde podías hacer lo que te daba la gana, su madre en la caja, Sonia vestida con, ¿sabes?, teñida de rojo, y Francis tan maravilloso, y Luis, ¿no? ¿Cómo se llamaba Luis? La serpiente, la boa, el que estaba allí, sí, sí, que era una maravilla. Los nombres de todos no me acuerdo, tenía una colección. Luego estaba también Juan Andrés con el huevo de oro. O sea, Valencia era la más moderna de toda Valencia. Él fue el que puso la moda de España, yo creo. Yo siempre, y no es porque sea mi amigo, también tengo otros amigos diseñadores, pero vamos, yo creo que después de... Bueno, está Valenciaga tal, pero luego está Löwenhanger, Pertegaz y Francis, ya es el siguiente, sí, el moderno, y luego de ahí han salido todos. Todas las vírgenes, el toro, cómo usa la marca España y tal, ha sido el primero en hacerlo. Luego yo creo que ya Gautier y todos estos se han sumido. Si tú ves un traje inspirado en el toreo, y ¿no?, en los trajes andaluces de Francis, y luego ves uno de Delacroix, es que Delacroix a mí me da risa.
Francis va mucho más allá porque lo ha mamado. Y tanto, 50 años no pasa nada. Aparte que es español, si... y aparte que es español, o sea, pues, aparte. La lectura de un francés de la imagen de España y del flamenco y de la escuela bolera y de los madroños y tal, pues es muy superficial, pero en cambio la de Francis es que lo ha vivido y lo ha mamado. Claro. Lo que pasa es que Francis. Pues es como es. Tiene cosas tan buenas. Tiene cosas buenas. Sí. Ya sé que esto no es una geografía, no vamos a hablar del santo Montesinos. Sí. Tiene cosas tan buenas y cosas que es muy loco. Pero le queremos igual, ¿eh? No, por ejemplo, en un desfile que hice con él, hice el cisne blanco y llego y no tenía yo. No tenía canzoncillos para ponerme. Estaba muy bonito, pero yo era, ¿qué hago? Pues me cogí unos Calvin Klein que tenía y le cosí unas plumas. Y es un poco así, ¿no? Sí, sí. Es un poco de pronto. Sí, pues mira, date que los desorganizado, pero eso es lo que le da, eso es lo que es un artista. Pero ¿no? lo es. Me encanta que se lleva a todo el mundo, a las señoras, a los gemelos, no sé cómo se llama, que viven en Rocafort. Así a los dos que tiene. A cualquiera, es la persona más. Le gusta también que salga yo y que salga Bimba y Paola, que estuvimos con ella el otro día. Porque es parte del show. Claro. Pero detrás está todo el mundo de Valencia y es de la persona más generosa que yo he visto en mi vida. Sí, es generosísimo, es una maravilla. De las anécdotas que me contaba, decía, recuérdale a ver qué dice, porque yo dije, cuéntame cosas, ¿no? Pero es que yo cuéntame alguna si quieres, si no te dejo caer una, que me dijo, esa pregúntaselo, que me gusta mucho. Que estabas preparando Castrati. Sí, él hizo y que querías saber la ropa, si la organza es natural, la seda natural, o cómo. Claro, sí. Hay que contar que el vestuario de danza, pues hay que lavarlo todos los días, ¿no? Todos porque, los días, claro, acaba así. Eso pasa mucho con diseñadores que no están. Pero Francis hizo ya, creo que el Lago de los Cines para el Ballet de Cuba. Pero claro, no es lo mismo un diseñador de ropa que un diseñador de vestuario para el ballet, porque claro, el bailarín tiene que poderse mover, tienes que lavarlo, sobre todo la parte de arriba, pues después de cada función. Y yo siempre uso materiales naturales, lo máximo. Mi padre tenía fábrica de seda, o sea que yo veo una seda de aquí a allí y la distingue. Y lo adivino, y sé cómo se toca. Mi padre siempre llevaba aquí en la chaqueta una lupa de esas dobles que se abren para ver los hilos de las telas y tal. Y yo he tocado seda toda mi vida. Sí, entonces sé nada más cómo se mueve y cómo se oye, que es muy bonito, es como se oye un tafetán o una seda natural. Si es sintética, no se oye de la misma manera. A propósito de lo que dices que se mueve, me ha venido, es otra pregunta que tenía, pero me ha venido muy, muy importante, porque yo, me he escrito una frase en el guión que me ha gustado, ¿no? Espero que te guste ya, Francis, ¿no? Que es que Francis hace mover la tela, vivir la tela, y tú la haces bailar. Sí, sí, bueno, sí, claro. Bueno, no sé si era una frase bonita, sí, pero la imagen. No, pero Franz, la tela, aparte de la tela de la caída, es como lo cortas. Y Francis no es solamente un diseñador, pero es un patrón. Patronista. Sabe hacer patrón. Patrón. Y cómo se corta una tela para que se mueva bien. Porque para que se mueva bien una tela tiene que tener la caída adecuada, y eso Francis lo hace genial. En el último ballet que hice con él, que se llama O Domina, son 10 hombres con un taparrabos así como Jesucristo y la Virgen. Está inspirado en la Virgen de Gosnogora, de polaca. La falda tiene 35 metros y es una maravilla, porque cuando se mueve parece que está la Virgen encima de las nubes así. Qué bonito. Es una Virgen que cuando yo le expliqué a él, dije, quiero hacer un ballet sobre la Virgen, se llama O Domina, es música de Goreschi. Sobre la Virgen y Jesucristo, pero son 10 Jesucristos y la Virgen, el momento de la cruz, la pietad. Y dije, pero yo quiero una Virgen, como yo pienso que era la Virgen, que sería como medio bruja, como con el pelo de aceite, como sucia, ¿no? No era la Virgen con el manto azul, sí, la corona, sí, sí. Y así, ¿no? Claro. Entonces, como con sortijas y con, ¿no? Y con las manos a lo mejor, tipo como con accesorios, ¿no? Pues que ya venía, claro. Pues de, ¿no? Pues de donde venía. O sea, que no era. Y entonces esa era mi imagen. Entonces hemos hecho un ballet con una Virgen muy Montesinos, muy bonito. ¿Eso fue en París? No, lo estrené aquí, no, lo estrené en Lyon. Ah, en Lyon. No me acuerdo dónde, creo que fue en Lyon, pero luego lo hemos bailado por todos lados. Sí, sí. Qué bien. Yo tengo todavía una chaqueta por estrenar de Francis. Siempre que voy a su tienda, me. Bueno, en el programa de Buena Fuente, Leitmotiv, me puse su. ¿Ah, sí? Sí, el suéter que llevaba era de Francis, claro. ¿Cómo llevas el tema calceta? Bueno, hace mucho que no hago calceta. Bueno, esto
que veis, es un suéter de Montesinos hecho a mano, a calceta. Montesinos valenciano, hombre. Sí, Montesinos. Sí. Ahora tiene una exposición preciosa en un museo de Valencia y hay unos trajes hechos a calceta por Francis, bueno, por Francis, por las señoras de Francis. Sí, 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 sí. Una maravilla. Qué bueno. Como sabía que me iban a sacar la calceta, me llevé el suéter de Montesinos que está hecho a mano, a calceta, claro. Tengo, de Francis tengo muchos suéteres de él. Es que creo que su trabajo de punto y de ganchillo y tal, uh-huh, es una maravilla. Los trajes que tiene hechos por las señoras, no sé dónde las encuentra, por ahí por los pueblos de Valencia, son una pasada. Uh-huh. Tiene incluso una chaqueta como de torero, hecha de ganchillo, sí, sí, de calceta, que es precioso, y trajes enteros, largos, que solamente, yo creo que es lo mejor de Francis, lo sí, mejor, vamos. Pues no lo consideran, no le dan importancia. ¿Te vamos a ver bailar? No, bailar no. ¿Seguro? No, ya, no, para nada, no puedo ver. Lo que hizo con Francis no era bailar, fue hacer el loco ahí en el... Pero y de qué manera también. Porque era Francis, si me lo pide otro, no, pero como he dicho, si como me lo pidió Francis y sé que me quiere mucho y que haga lo que haga le va a parecer bien, dije, lo voy a hacer, pero no, no voy a bailar, no. No quiero hacer ridículo. No, para nada. No. Nacho, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí, estar tranquilo. Esperemos que Francis, esto... por ser quien... Si quieres decirle algo, ahora te estará escuchando. La semana que viene le veo. Se lo digo en privado. Pues bueno, nada, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un regalo para mí también, gracias, conocerte personalmente. Gracias. Aquí en Valencia, que hay muchas montesineras que le dan un poco... Esa magia. Porque yo imagino que vendrá gente con una idea clara de una blusa, un vestido, unos zapatos, unos elementos, y de repente, si coincide que estás en la tienda, que tú no sé cómo lo haces, pero estás en todas partes, cuando la gente te quiere ver, si les haces cambiar de idea, se dejan asesorar, o si vienen con una idea fija, a colación de lo sí, que tú has dicho, que ya vienen varias generaciones. Yo parte, creo que no vienes mucho con una idea fija a Montesinos, ¿no? Porque precisamente lo que te gusta de Montesinos es justo que te sorprenda, ¿no? Que de repente encuentres una cosa que te gusta mucho y te la lleves, ¿no? Yo siempre me acuerdo mucho de Carmen Albors, como no, y siempre era la intuición, ¿no? La intuición, el que te probabas, el que te veías guapa, te veías diferente, pero no vas un poco a tiro fijo. Yo creo que es más el regalo de Montesinos, el encontrarte guapa, guapo, ¿no? Que el que necesito una camisa o necesito... una prenda más especial, pues ya vas a hacértela, ¿no? Que también afortunadamente pues hay mucha clientela de medidas, de costura, de bodas, bautizos y comuniones, claro, ¿cómo no? Así. ¿Y cuánto tiempo puedes tardar en a partir del momento que ves a la novia o al novio? Es decir, bueno, porque por su personalidad supongo que irá en la totalmente, dirección que luego totalmente, vas a yo creo el diseño, que, la confección y todo. Que sí, que muchas veces digo que somos médicos, ¿no? Que en realidad tienes que conocer a la persona. Si no la conoces, es muy difícil, ¿no? Prepararle unos dibujos, prepararle unos bocetos. Si la conoces, sabes por dónde va a ir, claro. Oye, cuando ya ha venido otras veces también, ¿sabes? La primera vez le pruebas algo, sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, y en base un poco a esa primera idea, pues ya preparas el trabajo a continuación. Qué bien. Antes que nos enseñes la tienda, tengo una curiosidad muy grande, sí, que si no lo pregunto, reviento. A ver, con esa capacidad de trabajo que estás en televisión, en entrevistas, en viajes, en pasarelas, en exposiciones, en la tienda, ¿Cómo divides el tiempo? O, dilo ahora, de verdad, ¿tienes un doble? Dilo. Ojalá lo tuviera, ¿no? Ojalá, siempre lo pensé, fíjate. No, lo pensamos todos, ¿eh? Estaría muy bien, porque a veces te matas, ¿no? Pero me gusta atender, me gusta estar en los... Yo creo que también aprendes mucho estando. Claro, siempre, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho los primeros productos
que se hacen las muestras primeras, siempre normal, son cosas que te enamoras, ¿no? Te enamoras de esa primera alfombra, te enamoras de ese primer estampado, de esa silla, de ese sillón, de muchas cosas que luego me las he llevado a casa. Yo creo que es muy importante la innovación, pero también es muy importante la calidad del producto, ¿no? Esta es una buena loza, es una loza portuguesa. Y eso, el pues peso, ya ¿no? El volumen mucho, y el peso, ¿no? ¿No? Como un rizo, como cualquier cosa que hace Montesinos, yo creo, las telas, ¿no? Yo, la tela me dice lo que tengo que hacer prácticamente, ¿no? Me comentabas que, bueno, el tema de la seda natural, que evidentemente no tiene que ver con el resto de tejidos, desde el vuelo que tiene, el peso, el movimiento, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y de hecho, pues para danza, por ejemplo, pues es muy diferente de cómo baila esto a cómo baila un tejido artificial que tiene un peso diferente, todo esto baila solo. Una en especial, así corriendo a ojo, que te salga, que sea especial para ti. Bueno, pues mira, este estampado también es muy especial para mí porque es un estampado que es el estampado de la familia, son un poco todo fotos que están en la exposición, sí, sí, sí. ¿No? Es un estampado de la familia Montesinos, ajá, ¿no? Luego ese estampado es, allí tienes un traje maravilloso, que es el de la Fórmula 1, de cuando se hizo la Fórmula 1 en Valencia. Muy bien. He visto una parte de allí de la tienda que tengo muchísimo interés sí. en que me cuentes. ¿Te parece que sí, lo hagamos? Sí, claro, cómo no. ¿No? Es un gesto muy típico de de vendedor de tejidos, sí, ¿no? Pero es que mira la vida que tiene, ¿no? La caída que tiene la seda es espectacular. Se ha dejado mal, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es muy bonito. Luego a la gente le gusta mucho que aparezca el Francis Montesinos, claro. Siempre, a veces no lo poníamos hasta que ya al final, no, no, claro. Que lleve el Montesinos, claro. ¿No? Ya a partir de eso pues siempre se firma, ¿no? La verdad es un valor que le das también a la marca, ¿no? Claro, como y todo. Está preciosa esta parte en la exposición. Está muy bonita, que es un poco el final de la exposición, sí, ¿te acuerdas? Bueno, sí, sí. Está precioso. Muy bien. Pues Francis, si te parece bien, vengo un rincón allí, veo un rincón allí que me vuelve loco. ¿Podríamos pues vamos allí. Allí, si te parece claro. bien? ¿Vale? Sí, cómo no. Y yo creo que está mejor aquí reproducida que ¿sí? la de Nubin, la verdad. Pero es un trabajo muy bonito porque Guren todavía fue, yo creo que ha sido el último fotógrafo que retocaba todavía a plumilla. Ah, sí, lo comentaste, sí, y sí. entonces eso le da una calidad al blanco y negro que es muy diferente. Luego los maniquís también son de Evaristo Navarro, ajá. que son una joya, es el esmalte cerámico valenciano, muy típico, sí, muy típico, ¿no? ¿no? El socarrate, que se decía, que se llamaba, uh-huh. y son únicos porque son de la casa, que la verdad, pues entre pocos que hay los que se han llevado sí, a la exposición, pues ya quedan menos, ¿no? Sí, pero son muy bonitos y además los hizo un gran artista valenciano, Evaristo, que fue un gran escultor. Aquí te encuentras como en tu casa. Yo creo que es muy importante que estés rodeado de lo que haces. Eso
te da una seguridad, te da creatividad, te favorece mucho a la hora de trabajar. Que es un poco lógico de la casa, este es el del 50 aniversario. ¿Has preparado ropa de cara al 50 aniversario? Sí, 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 sí. Él lleva el 50, porque es el estampado conmemorativo de los 50 años, el desfile que hicimos en La Habana, en Cuba. En La Habana, ¿y qué tal fue en La Habana? Muy bien, muy bien. Muy bien algunas cosas, las que no fueron tan bien. Este es un clásico de Montesinos, que en realidad, pues, lleva la friolera de haciéndose 40 años. ¿Solo? Vale. O sea, también tiene algo que es muy especial, porque no hay dos iguales, están hechas con pañuelos antiguos, y es algo muy diferente, y de hecho es la prenda que más se ha copiado en esta casa, que más en todo el mundo, siempre... Sí. Perdona, en la exposición me hablabas también, pero me ha llamado la atención... El botón de siempre de Montesinos, que es este que yo llevo también, como no. Y aquí los tienes muy bien puestos, el puño igualmente, ¿no? Sí, y luego siempre los botones, si te das cuenta, no están nunca a vista, ¿no? Ajá. Siempre está... Esto fue una cosa que a mí me daba mucha rabia de pequeñito, que mi madre me decía, esa camisa es de hombre, esa camisa es de mujer. Y yo decía, uy, pero ¿por qué tiene que ser de hombre o de mujer una camisa? Porque esté abrochada así o esté abrochada así, ¿no? Y entonces dije, pues mira, se ha acabado. Ni de hombre ni de mujer. Y encima, sin darme cuenta, vendí el doble de camisas, porque vendías para hombres y para mujeres, ¿no? De eso se trata también. ¡Fin de rodaje!